todos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a Cocina Fácil con Isidra. Y hoy le enseñaré cómo preparar un delicioso estofado de pollo. Empezamos. Y los ingredientes que vamos a estar utilizando son ají de pimentón, zanahoria, papa, cebolla, brócoli, azúcar, ajo, orégano, limón, pimienta, sal y pollo. Bueno, mis amores, ya yo tengo aquí mi pollo ya picadito, lavadito con limón, bien limpio. Así que vamos a proceder a sazonar. Bueno, mis amores, vamos a proceder a sazonar nuestro pollo. Aquí ya yo agregué el ajo y el orégano y un poquito de sal. Así que lo machaqué y se lo vamos a agregar a nuestro pollo. Vamos a agregarle la mitad del limón. Vamos a agregarle la pimienta. Y vamos a agregarle sal al gusto. Media cucharadita, recuerden que ya el ajo tiene sal. Vamos a mover bien, todo lo vamos a mezclar. Este pollo, mis amores, lo vamos a reservar en lo que picamos nuestros vegetales. Mis amores, vamos a agregarle a nuestra paila ya caliente un chorrito de aceite. No se lo mencioné en los ingredientes, pero sí pueden utilizar. Igual el pollo tiene su propio aceite, que le vamos a agregar la media cucharadita de azúcar. Eso es para darle color a nuestro pollo. Vamos a dejar que caramelice un poquito, que se ponga marrón, y luego vamos a agregar el pollo. Mis amores, ya nuestro azúcar está caramelizada. Vamos a agregar nuestro pollo. Lo vamos a mover. Y luego tapamos y seguimos con nuestro vegetal. Mis amores, vamos a mover nuestro pollo. Miren el color que coge con nuestra azuquita. Eso es opcional, el azúcar, el que no le gusta pues no lo hace. Y yo lo hago así para no utilizar pasta de tomate ni nada de eso. Así que tapamos y dejamos cocinar y seguimos. Bueno, mis amores, voy a ver cómo va nuestro pollo. Y efectivamente ya se está secando. Yo no le he agregado agua porque el pollo trae su propia agua, propio jugo, ¿no? Pero sí ahora le voy a agregar un poquito de agua. Porque por dentro está un poquito crudo. Así que lo dejamos hervir y luego para agregarle los vegetales. Mis amores, vamos a ver nuestro pollo y le voy a agregar la papa ya picada y la zanahoria, que se la voy a estar agregando. Y vamos a mover. Y dejamos cocinar unos minutos. Bueno, mis amores, vamos a ver cómo va nuestro vegetal. Lo vamos a mover. Le agregué la papa y la zanahoria primero porque es un poquito más dura que los otros vegetales. Ahora le vamos a agregar el brócoli, lavadito y picadito. También le vamos a agregar la cebolla picadita. Y le vamos a agregar el ají pimentón. También le vamos a estar agregando una pizca más de sal. Recuerden que ustedes van a agregarle sal al gusto. También le vamos a agregar un chorrito más de agua. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Este es el momento que si usted quiere agregarle pasta de tomate o salsa de tomate, como le digan en su país, o tomatico, que también le da color, pero a mí me gusta así natural, que su pollo tiene su color
y listo. Y vamos a tapar y vamos a dejar cocinar los otros vegetales para luego disfrutar. Bueno, mis amores, ya nuestro estofado de pollo con vegetales, ya está listo. Lo vamos a apagar y luego vamos a disfrutar. Mis amores, este ha sido el resultado de nuestro estofado de pollo o pollo con vegetales, como usted le quiera llamar. Así que es muy rico, fácil de preparar. Espero que lo puedan disfrutar y que lo puedan preparar. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta rica receta. Espero que le haya gustado. Si le ha gustado el video, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerden, mis amores, que eres el artista de tu vida. No le dé el pincel a nadie. Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video.